Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que da a conocer los avances científicos, técnicos e institucionales del INTA. En el programa de hoy recorreremos los siguientes temas. Por un lado, nos trasladamos a Carrilobo, producción de reinas en el sector apícola. Además, cerquita de Carrilobo, en la zona de Villa María, se le agrega valor a la leche en la producción de quesos. Por otro lado, desde Marco Juárez tenemos un problema que está sucediendo en estos tiempos por la baja inversión en tecnología en la producción de trigo que afecta la calidad de este cereal, y existen cereales doble propósito para la producción de invierno, esto también desde Marco Juárez. Estos serán los temas de Una Vuelta por el INTA del día de hoy. En este primer bloque de Una Vuelta por el INTA nos trasladamos a Carrilobo. En el sector apícola existe un aspecto que no es muy conocido, pero que es muy importante. Me estoy refiriendo a la producción de reinas. Pedro Mequia, del criadero Don Luis, nos cuenta cómo es el proceso hasta que se obtienen reinas de calidad. Lo vemos. Yo el tema de la abeja lo recibí de herencia de mi abuelo, de Don Luis Mequia. De hecho, lleva el nombre el criadero en honor a él. Me dejó las abejas, me dejó el amor a las abejas. Él lo hacía por hobby, por sacar su tirito de miel, por gusto, y regalarle algún frasco a algún amigo, vender a otro. Y yo empecé con unas muy poquitas colmenas, que de hecho cazaba enjambre. Y después fui entrando en el mundo de la abeja, fui comprando mis primeros libros, fui leyendo, y como me gusta siempre ver algo nuevo, investigar un poquito, y soy un poquito inquieto, entonces empecé a ver el tema de la cría de reinas. Y hice mis primeras reinas, y ahí entonces empecé con el tema. Ya empezaron algunos productores que necesitaban algunas reinas, vendeme. Consigo mi primera madre pura, digamos, de criadero reconocido. Y bueno, empecé de esa forma más o menos todo mi trabajo y lo que armar todo mi criadero, ¿no? Este criadero va a cumplir el año que viene 25 años. Multiplicación de reinas, hacemos la celda y luego hacemos reinas fecundadas. Se vende celdas por un lado y también vendemos reina fecundada para los apicultores que las necesitan. Y por supuesto también hacemos lo que es núcleos y paquetes, que es para ya vender familias nuevas ya multiplicadas. Y esta es una empresa netamente familiar. Bueno, yo estoy en las tareas, digamos, de director de empresa, para decirlo de una forma. Con las actividades que hago cotidianamente son, bueno, manejar las colmenas, rotaciones de cría, bueno, atender el teléfono, atender a los clientes. Después mi señora hace todo lo que es la parte de traslarve, selección de celda, envasado de celda. Bueno, mi hijo mayor me ayuda en las tareas de campo, porque también tengo colmenas en el campo, que lo uso para apoyo del criadero. Entonces, en el momento que él puede, porque está estudiando ahora, en los momentos generalmente de verano, de vacaciones o cuando puede, me ayuda en el campo. Mi hijo menor hace también la parte de criadero, alimentación, y también me ayuda en el campo. Y mi hija, que es la mayor, hace con Alejandra la parte de traslarve y organización de tema de celda. Nosotros multiplicamos material que nos manda el centro de mejoramiento del ProAPI. Los técnicos nos visitan, nos ven las marchas de las colmenas, el manejo, todo lo que es la parte de registro que tenemos que llevar, cómo manejamos las colmenas con el tema de los tratamientos, el no uso de antibióticos. Entonces, eso nos permite, cuando nos dan, el técnico ve que los trabajos están bien orientados, nos permite a nosotros certificar que ese material es apto para la venta.
Continuamos en el criadero Don Luis, continuamos escuchando y viendo a Pedro Mecchia, que nos cuenta los pasos en el proceso de producción de rey. Haber formado la asociación fue un anhelo que teníamos de varios años, de pertenecer a algo, tener un nombre. Y entonces, bueno, después de mucho ir y venir, de esfuerzo, hemos logrado formar esa asociación. Bueno, en la parte técnica, todo lo que es que trae aparejado el manejo del criadero en sí, los distintos métodos, las formas de tratamiento, nuevas problemáticas que hemos tenido y que resolver. Entonces, eso fue la parte técnica, lo que más nos tuvimos que fortalecer y que, bueno, eso lo hicimos a través de los talleres. Y en la parte organizativa, digamos, empresarial, esa parte, digamos, de manejar al cliente, atenderlo por teléfono, hacerle un seguimiento, en algunos casos pedían opiniones, cómo explicarle cómo manejar el tema de material vivo que estaba comprando, para que ellos se sintieran confianza y tengan un respaldo también, aparte de tener su reina nueva. Los destinatarios de ese material son los apicultores que quieren hacer recambio en sus colmenas, agrandar sus colmenares, multiplicarlos, núcleos nuevos, cambiar un poquito la genética. Esos son los que nosotros les vendemos la reina fecundada o celda. Y nosotros estamos vendiendo prácticamente a una parte muy amplia del país, por decirte, desde el norte de Santa Fe, Chaco, hasta Trelew, norte de Córdoba, o sea, es una zona muy amplia, parte de Buenos Aires, Santa Fe, vendo mucho. El significado de la apicultura para mí es mi modo de vida. Yo empecé, como te dije recién, ya van a cumplirse 25 años, lo heredé. Y bueno, esto lo fui aprendiendo a medida que fue transcurriendo el tiempo. Y bueno, hoy es mi actividad principal. Y bueno, he criado a mis hijos con esto, la familia, les he dado un estudio y pues para mí es muy importante.